Bueno, Más Faldas estuvo fuera de los escenarios algunos años, no vamos a decir cuántos para no balconear a la banda. Pero en todo ese tiempo, en todos esos años, no nos retiramos de la música, seguimos haciendo cosas interesantes, hicimos muy buenas producciones, hicimos música contra imagen, aprendimos muchísimo de muchos otros productores y directores, y bueno, decidimos como seguir con el proyecto, y aquí estamos. Un sueño, lo que nos mantuvo juntas siempre fue el motor para seguir, siempre fue un sueño. Teníamos, desde que armamos la banda, esa manera de saber que era algo que queríamos cumplir todas. Cuando sucede esta parte de que se van algunas integrantes de la banda, fue un golpe fuerte para todas, pero al final decidimos que debíamos mantener ese sueño vivo aún, y eso es lo que nos mantiene juntas. Y tocar en el escenario, estar en ejecutar las tres y poder hacer lo que amamos, ¿no? Juntas. Sí. El productor de este disco se llama René Lugo. La verdad, trabajamos muy a gusto con él. Fue una experiencia bastante interesante, aprendimos mucho las tres. ¿Qué te puedo decir? Fue una experiencia ahora sí que deliciosa, ¿no? La verdad es que gran, gran tipo y gran, gran amigo. Y pues bueno, ojalá y podamos seguir trabajando juntos, porque estuvo muy, muy, muy rico. Sí. Yo creo que algo importante. Algo importante de este disco es que le apostamos mucho a ser mucho más honestotas, ¿no? Más con mucho más garra, no sé, como que en el otro, el primer disco fue un momento muy bonito para nosotras, fue un momento muy fantasioso por la edad, el momento en el que vivíamos y todo esto, ¿no? Pero este disco en realidad creo que trae un poco de esta energía de hartazgo, amor, desamor, chinga tu madre, tal vez no, tal vez sí te amo. O sea, tiene todas estas cosas que todas las personas sienten en algún momento, y a veces esta delicadeza, de decir las cosas, pues a veces no va, ¿no? O sea, hay veces que uno está como hasta... Y creo que este disco es un poco eso, ¿no? Es un poco esa onda de apostarle al bueno... De frente, honesto. Como debe ser, como más crudo, ¿no? Sí, honesto, así, tras, ¿no? Y creo que eso fue y menos inocente, de alguna forma. Exacto, ¿no? O sea, ya mucho, mucho más real y con cosas más, no sé, así como son, ¿no? O sea, hoy la verdad me dan ganas de que te mueras. O sea, por mí, neta, ¿no? Y creo que todos en algún punto hemos deseado algo así, digo, no en una mala onda, ¿no? Pero es así como, ¿no? O sea, pues va por ahí la onda, ¿no? Uf, pues mira, después de un montón de sacrificio, de poder tener el tiempo, los medios, los temas, el productor, el estudio, los días, todo un cúmulo de cosas, el dinero, el estudio, todo un cúmulo de cosas para poder lograr, la verdad es que esperamos que lo escuche mucha gente, esperamos poder tocarlo en vivo muchísimo más, porque en realidad ese es como el punto que más disfrutamos todas, ¿no? Cada una tiene... El poder de poder escucharlo y que la gente lo pueda escuchar también, pero sobre todo esa magia que sucede en vivo y esa conexión con la gente en vivo es lo que más nos interesa, ¿no? Porque además es donde más llegamos y esperamos que lo tengan todos en su casa, en un lugar muy especial. Nosotros lo tenemos en un lugar muy especial, y no como ahí físicamente, ¿no? Sino como que les deje algo que conecte con ustedes, que se identifiquen con lo que estamos diciendo y que digan, yeah, valió la pena esperar. En mi caso, que le den el beneficio de la duda al rock mexicano, que escuchen más bandas hispanoamericanas, sobre todo porque nosotros estamos dentro de ellas. Está interesante, hay bandas muy buenas, muy nuevas también. Nosotros no somos tan nuevas, pero venimos con una propuesta y pues esperamos de verdad que les guste igual que nos gusta a nosotras, ¿no? Y que, como dice Viri, se identifiquen un poco más con este proyecto. Bueno, nosotras más solas somos unas personas comunes y corrientes que viven dentro de la Ciudad de México, que batallan todos los días por salir, vibrar, comer, tocar, en nuestro caso, ¿no? Igual que todos, y creo que todas la tenemos difícil.
creo que es importante tener o saber que no somos los únicos, ¿no? Que batallamos o que tenemos difícil salir todos los días a la calle, ¿no? Creo que necesitamos un poco de empatía y saber que todos la tenemos difícil y como todos debemos como ponerle un poco más de nuestra parte a que el mundo funcione un poco mejor, no solo México, ¿no? Sino el mundo, ¿no? La apuesta es eso, es precisamente para que funcione es eso, es tirarle a ser honestos. O sea, es eso. Ya basta de... Y no, por ahí me gusta más que sea una onda más poppy para que entre por acá en él. O sea, las cosas como son, con quién es. Y también hasta nosotras, ¿no? O sea, este tiempo que estuvimos fuera fue como algo muy catártico. O sea, una catarsis brutal. Todas crecimos en otras áreas, como ya había mencionado Alma. Hicimos música para película, para largos, cortos. Experimentamos muchas cosas, ¿no? Y creo que gran parte de cómo vivir la música o este rollo que traemos para con la gente es eso, es la bandera de la honestidad, la verdad, y ahí te va. Si te gusta y si no, está de pelos también, no hay ningún problema, ¿no? O sea, es eso, yo creo que esa es la forma de hacer ese... Yo les diría que busquen lo que en realidad aman, vayan por ello, decídanlo, y en el momento en el que lo hagan, de verdad que todo el caos y todo lo que hay afuera no importa tanto en realidad, no pesa tanto en realidad, porque estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Eso es Más Faldas y eso queremos decirles ahora, ¿no? En esta live session.